¿Por qué utilizo el álbum ilustrado en el aula? ¿Qué argumentos me han llevado a recurrir a él continuamente en diversas áreas y en diferentes contextos educativos? ¿Por qué con mis hijos he leído y les he rodeado de tantos álbumes ilustrados? ¿Por qué en mi biblioteca personal los álbumes ilustrados tienen un lugar especial? No comprendo una escuela, no comprendo un entorno educativo sin emoción. Y en muchos álbumes ilustrados se encuentra a cantidades ingentes. El álbum ilustrado es mi compañero de lectura. Yo lo utilizo habitualmente en el aula, en diferentes entornos educativos, en mis sesiones de narración oral, en mi vida, en mi día a día. Es un recurso que me permite muchas cosas, pero sobre todo me hace disfrutar de la literatura y compartir esta pequeña obsesión. En ocasiones pienso que existe una cierta saturación en el mercado de este tipo de libros, donde la calidad ha dado paso a un abuso de publicaciones vacuas y a veces sin casi ninguna intención. Suelen ser libros sin contenido y de escasa profundidad, pero también los hay maravillosos, existen textos maravillosos, emocionantes, producidos con elegancia y donde la literatura y el arte triunfan sobre cualquier otra consideración. Es necesario bucear en las librerías y en las bibliotecas, leer mucho, detenerse y tener unos criterios sólidos de lo que queremos y de lo que andamos buscando. La selección es un proceso natural y fundamental para cualquier mediador, para todos los docentes y para cualquier educador. Pero eso implica tener conocimientos y experiencia, leer mucho y sobre todo es esencial leer de muchos estilos, de diferentes editoriales, de diferentes escritores, con diferentes ilustradores. Ahora quisiera compartir los motivos, solo algunos, por los que yo utilizo el álbum ilustrado en mi vida. El álbum ilustrado crea espacios de comunicación espontánea. Es una de las cosas que me fascina de este tipo de libro, que es la capacidad que tiene de abrirnos otras puertas, incluso algunas que yo no sabía que existían. Cuando una historia provoca una respuesta espontánea en el otro, puede pasar de todo. Y es lo que suele ocurrir cuando leemos un álbum ilustrado. Si ese relato es bueno y el ambiente es propicio, el terreno está abonado para que la comunicación sea espontánea, fluida y sincera. El álbum ilustrado provoca ideas, provoca la aparición de nuevas ideas. Es como un complejo vitamínico de emociones y puede ser una explosión de sensaciones. Nosotros, como educadores, lo único que debemos es dejarnos llevar por esa onda expansiva para que no se detenga. Se me ocurre la imagen de una fila de fichas de dominó. Un buen álbum ilustrado tira la primera ficha y luego que ocurra lo que tenga que ocurrir. Me he dado cuenta que un buen álbum ilustrado no tiene edad, que se adapta muy bien a diferentes niveles de lectura y a diferentes contextos, y proporciona a los lectores diferentes accesos. Encontramos la lectura de la imagen que aporta las ilustraciones. Descubrimos el lenguaje emocional al que contribuyen las interpretaciones que hacemos cada uno de nosotros cuando filtramos el argumento a través de nuestras propias experiencias personales. Está el lenguaje sonoro que proporciona la lectura en voz alta.
facilita la metacognición, esto es, facilita que se pongan en marcha diferentes procesos, que supone la habilidad de transferir nuestra capacidad de aprendizaje a otros campos y a otras situaciones. Ayuda a conocerse, a regularse, a reflexionar, a ser críticos con uno mismo, a evaluarse y a transferir estos conocimientos adquiridos a otras situaciones de la vida. El álbum ilustrado es una excusa para escribir y divertirnos haciéndolo. Son muchas las actividades e ideas para escribir que surgen después de la lectura de un libro álbum. Pone tantas emociones en alerta que facilita el expresarlo a partir de la escritura. Como les decía al principio, pon un álbum ilustrado en tu vida y verás que todo cambiará. Adiós, sean felices, pásenlo bien.